Hola, chicas y chicos. Yo soy Melita Kovačev. En esta lección vamos a hablar sobre la personalidad. Nakon današnje lekcije, moći ćete navesti izraze kojima opisujemo nečiju osobnost. Moći ćete karakterno opisati sebe i drugu osobu. Moći ćete reći što volite ili ne volite. Moći ćete razumjeti srednje dug i jednostavan pisani tekst o nečijoj osobnosti. Moći ćete govoriti o aktivnostima i slobodnom vremenu. Kako biste mogli pratiti nastavu, danas će vam trebati vaša bilježnica, olovka ili kemijska i pristup internetu putem mobilnog telefona ili računala. U svakom trenutku možete zaustaviti ovu snimku kako biste pogledali dodatne radne materijale ili riješili zadane zadatke. ¿Escuchad las siguientes preguntas? Y tratad de responderlas. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Hablas mucho o poco? ¿Te gusta estar en centro de atención o no? ¿Y tus amigos? ¿Cómo son? Mirad las palabras que describen el carácter de una persona y relacionadlas con las imágenes. ¿Generoso o generosa? ¿Paciente? Divertido o divertida. Optimista. Trabajador. Trabajadora. Aquí podéis ver las soluciones. Ahora, copiad las palabras en los cuadernos y apuntad los significados. Mirad las palabras contrarias a las anteriores y relacionadlas con las imágenes. Tacaño, tacaña. Impaciente. Aburrido, aburrida. Pesimista. Vago, vaga. Aquí podéis ver las soluciones. Copiad las palabras en los cuadernos y apuntad los significados. Leed y copiad los adjetivos que describen la personalidad y las definiciones ofrecidas. Tratad de adivinar sus significados. Procita y prepísite pridjeve que opisuju osobnost y njihove definicie. Pocushajte pogoditi njihovo znachenie. De buen humor y dispuesto a ayudar a otros. Divertido, que le gusta a todos, amigable. El que no duda de sí mismo, el que confía en sí. El que llega a tiempo y hace cosas a tiempo. El que llega siempre tarde y hace cosas sin respetar la fecha o la hora. De mal humor y que no quiere ayudar a otros. Presumido y que piensa solo en sí y no le importan los demás. Que siempre tiene dudas y busca opiniones de otras personas. Aquí podéis ver las soluciones del ejercicio anterior. Ahora, copiad las palabras con sus descripciones en los cuadernos. Leed los ejemplos y relacionadlos con el adjetivo contrario al adjetivo usado en cada frase. Prochitayte primiere y povejite s pridiebima coi su suprotnog znachena od onog opisanog u mi vecina es muy amable y a menudo me ayuda con mi tarea de inglés. Mi amigo es muy simpático, tiene muchos amigos y siempre está alegre y optimista. Mi prima es muy segura en sí misma, no le importa hablar en público o preguntar cosas a la gente desconocida. Nuestro profesor es muy puntual y nunca olvida revisar los deberes ni preparar los exámenes. Aquí podéis ver las soluciones del ejercicio anterior. Amable, lo contrario, es hostil. Simpático, lo contrario, es antipático. Segura, lo contrario, insegura. Puntual, lo contrario, impuntual. Poned en pausa la lección y tratad de resolver el siguiente crucigrama a Aquí podéis ver las soluciones del crucigrama. el que no es interesante y a veces es pesado es aburrido. el que no le gusta esperar y hace las cosas rápido es impaciente. el que está siempre de buen humor y sonriente es Alegre. El que no le gusta trabajar ni hacer cosas es vago. El que no le importa esperar, el que tiene tiempo, es paciente. El que está de buen humor, sonriente y dispuesto a ayudar, es amable. Aplicado, siempre activo y le gusta hacer cosas y ayudar, es trabajador. El que está de buen humor, gracioso e interesante, es divertido. El que no comparte y lo tiene todo para sí, es tacaño. El que le gusta compartir y regalar cosas, es generoso. Leed las descripciones de estas dos personas. A base de las descripciones, Trata de describirlos usando por lo menos tres adjetivos para cada uno. Prochítate opise ovih dvayu osoba. Na temelju opisa, pokushayte ijo karakterizirati, svakoks potri pridjevako este nauchili. La chica siempre sonríe, habla y es de buen humor. Está dispuesta a ayudar y en su compañía nunca te aburres. Cuenta cosas interesantes. Y aunque no le importa, está en centro de atención. Eso sí, que no puede esperar y no piensa mucho antes de hacer las cosas. A pesar de todo, llega siempre a tiempo y hace cosas según el acuerdo. El chico no puede estar quieto sin hacer nada. Le gusta ayudar y siempre está haciendo algo con sus manos, sobre todo en casa y en el jardín. No habla mucho y no le importa esperar. Cuida sus cosas y prefiere no compartir. Cuando sale con amigos, nunca invita. A veces tiene dudas cuando tiene que decidir algo o explicar frente a varias personas. Aquí podéis ver las posibles soluciones. La chica es alegre, generosa, segura, divertida, impaciente y puntual. El chico es simpático, trabajador, tranquilo, paciente, tacaño, inseguro. ¿Cómo es tu personalidad? Ahora, en un texto de 40 a 60 palabras, describid vuestra personalidad utilizando los adjetivos aprendidos y sus definiciones y explicaciones. Podéis empezar así. Sada text od 40 60 y opisite su personalidad con este adjectivo que esté en la útil. Poned en pausa la lección y copiad la tabla en vuestros cuadernos para rellenarla luego. María tiene que presentar a sus compañeros en clase, pero para eso necesita ciertas informaciones. Leed cómo se presentan sus compañeros, y rellenar la tabla con las informaciones. Aquí podéis ver las posibles soluciones. ¿Cómo son los amigos de María? Ahora, haced una presentación oral sobre un chico y una chica usando las informaciones de la tabla. Podéis empezar así. Usmeno predstavite dvoje marinih priatella Koristeći se podacima iz tablice, možete započeti na ovaj način. Komo son tus amigos? Copijad la tabla y rellenarla con las informaciones de vuestros amigos. Luego, utilizad lo que habéis aprendido para presentarlos al profesor. Prepišite i popunite tablicu podacima o svojim prijateljima. Zatim Upotrijebite ono što ste do sada naučili u ovoj lekciji, kako biste ih predstavili profesoru. Perfekto. A ora savez como describir el carácter de una persona. Upamtite, ukoliko želite bilo koji dio lekcije ponoviti, uvijek se možete vratiti i taj dio pogledati. A sada ne zaboravite popuniti tablicu kako biste se podsjetili što ste naučili.